hacer esa criatura, chico. Hija, ¿pero qué haces levantada? Tranquila, mamá, ¿sí? Ay, pero estás vestida. Voy a salir. Ah, oh, no, 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 eso sí que no te lo voy a permitir. Ahora mismo te quitas esa ropa y te metes en la cama. Mira, mamá, tengo que salir, ¿sí? Pero, hija, por Dios, hasta te traje tu consomé. Bueno, mamá, me lo tomo, me voy después. Ay, hija, ¿pero por qué esa locura? Ay, pero mamá, ya me siento bien, por favor. Ay, pero, ¿por qué vas a salir, hija? Además, el médico dijo que tú tenías que guardar reposo absoluto. No quiero. Además, yo estoy cansada de estar metida en este cuarto, mamá. Estoy obstinada de esta cama. Yo quiero salir. Estoy aburrida. Quiero irme por ahí, chica. Ah, no. Yo voy a hablar con Luis Alfredo para que sirva inmediatamente. No se lo vas a decir. Marión. Mira, mamá. Tú no tienes por qué llevarme la contraria en nada. No tienes por qué mortificarme, ¿sí? Si Luis Alfredo llama, tú le dices que estoy dormida. Pero, Marión. Mamá, por favor. Mira, en menos de una hora estaré de vuelta, ¿sí? ¿Sí? Discúlpeme lo del consomé, mamá. Esta hija mía, yo no la entiendo. Hace un momento se estaba muriendo. Y ahora se larga para la calle. ¿Y a dónde habrá ido? ¿Otro estudio a la orden? ¿Cuándo las mandó a revelar? Ajá. Espera un momentico. ¿Su apellido? Sí, aquí está. Voy a empezar a buscarla. Hasta luego. ¡Epa! ¿Y cómo estás, fotógrafa? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Más! ¿Cómo te va, mi amor? Bien, bien. ¿Pero qué haces aquí? Bueno, vine a chequearte. Ay, a ver, ¿cómo era todo esto? Pero tú no estabas en una diligencia. Ay, sí, chama. Bueno, yo fui. ¿Y qué pasó? A ese lugar. ¿Y? Tú sabes que me mandó el padrecito, ¿ves? Donde él me recomendó. Ajá. Sí. ¿Pero qué tal? ¿Qué pasó? Ay, mi amor. Eso es deprimente, mija. Ay, imagínate que trabaja en una viejita. Ay, que está pidiendo pista, mi amor. No sé, sea, por favor, no digas esas cosas. Sí, chama, en serio. Mira, la pura está más allá que de acá. Ay, parece un espíritu, mi amor. Forma parte del decorado. Mira, con los santicos y los libritos esos de comunión, imagínate. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me aceptaron. Sí, señor. Ella es la dueña, empiezo mañana. ¡Qué bueno, Inocencia! Ay, chica, ahora no vayas a tener problemas. Porque aquí llamaron al dueño. No. Coño, pero es que la cosota va a seguir persiguiéndonos. ¡Qué fastidio, Dios mío! Mira, ya tiene a su maridito. Enterito. No le quita ni siquiera un pedacito. Chava, ¿y qué? ¿Te dieron el pasaporte? No. El señor Rodríguez va a hablar con el padre Ángel. Chica, pero qué desagradable sentirse acosada. Que el odio de cualquier persona te persiga en el rinconcito mínimo que esté. Bueno, chama, a mí plin. Yo no le tengo miedo a esa cosota, mi amor, a esa diabla que va. Yo sé cómo arreglármelas. Pero mira, un día agarro una de quinto piso y voy y le arranco las greñas. No digas eso, por favor. Bueno, chama, este sitio está agradable, de verdad. Viene mucha gente, ¿verdad? ¿Tú tienes muchos chavos aquí? Mira, Inocencia, no me estés hablando de esas cosas que no me gustan. Ay, perdón, con esa borriguita. Dentro de poco no vas a caber detrás del mostrador, mi amor. No, figúrate, cada vez que estoy cansada vivo sentada todo el tiempo. A veces tengo que ir por ahí a descansar, a caminar, para relajar las piernas, para que me circule la sangre. Imagínate tú. ¿Se puede saber a qué se debe esa ropa que llevas? Yo no tengo por qué contestarle. ¿Estás embarazada? Eso es asunto mío, señora. ¿Cómo que es asunto tuyo? Es de Luis Alfredo. Eso es cuenta mía. Contéstame. ¿Es de él? No. Entonces, ¿de quién es? El hijo que voy a tener es mío exclusivamente. Mira,
Un niño se hace entre dos. Y yo quiero saber quién es la otra parte. Dímelo. Mire, señora, usted también va a tener un muchachito, ¿verdad? Pues entonces encárguese de cuidar el suyo y déjeme tranquila con el mío. Pero, mire, yo no voy a molestar a nadie. Yo no quiero molestar a su esposo. Quédese tranquila. Es más, no quiero en absoluto que él se entere. Así que yo le agradezco que me guarde el secreto, ¿sí? Eso dices ahora. Pero ¿quién sabe qué tienes en mente? Nada. No tengo nada, señora. Yo lo único que quiero es que me dejen en paz con mi hijo. Así que, por favor, váyase. No, espérate. Yo de aquí no me voy sin saber qué es lo que estás planeando. Mira, 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 ya basta, ¿eh? Ya basta. ¿Qué pasa? Te dijeron que te fueras. Así que ahora te paso, sacúdete. ¿Y a usted quién le metió en esto? Me meto porque soy amiga de Cristina. Ah, sí, sí. Sí, es verdad. Tú debes ser la amiguita esa que se buscó Alejandro, ¿no? Me llamo Inocencia Pérez. Y se acabó la conversadera. Así que, chao, chihuahua. A mí nadie me bota de ninguna parte. Mira, vale, esto es un comercio serio. Y no es sitio para que tú vengas a armar una veriquera. Ay, pero mira quién habla. Mi amor, pero si tú eres una ordinaria. Además de otras cosas. Me paras eso ahí, me paras eso ahí, ¿ok? Descaradas. Dios las cría y ellas se juntan. Ja, suave, mi amor. No te me alteres, querida, niña de la high. Inocencia, por favor, déjalo así. Mamá, mi amor, deja, que esta siempre es la que baja de los humos. Óyeme bien lo que te voy a decir, ¿oíste? A mí tú no me insultas, ¿ok? Orillera, chusma. Y tú, balorda, burguesa, echona y de todo. Inocencia, ya, por favor, quédate quieta. Deja, dale la lección a esta mujer. Pero mira lo que has hecho. A la engreída esta. Suéltame, mira. Te peleaste conmigo, ¿ok? ¿Me estás oyendo? Deja eso, Inocencia, deja eso. No, mi amor. Yo no me echando contigo, ¿ok? A mí nadie me monta cañón. Por favor. Tu cachetada te la devolví con otra de ñapa, mi celito. Ah, y dile a tu suegra que no lo siga avasallando, ¿ok? Porque la próxima vez que nos entrompemos, voy a matar a esa culebra que tengo con ella. Inocencia. Sí, señor. Y dile también que yo a los muertos, yo no les tengo miedo. Y a los encamisados. Y dile que yo no le voy a pedir permiso para darle una zaparapanda de golpes. Tranquila, chama, tranquila. Se lleva lo que se merece. Pero tú te das cuenta de lo que ha pasado. Ahora ya sabe que yo voy a tener un hijo de Luis Alfredo. Y él se va a enterar. Tranquila, tranquila. Ah, Marcos, quiero hablar con usted. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Sobre qué asunto? Sobre lo que está pasando con Cristal. Ah, pero usted también está enterada. ¿Y cómo lo supo? ¿Enterada de qué? ¿Qué se supone que yo sepa, Marcos? Oye, ¿dónde está Marión, pues? ¡Doña Lucrecia! ¡Doña Lucrecia! Ah, Luis Alfredo, qué temprano llegaste. ¿Y? La nena salió. ¿Cómo que salió? Bueno, me dijo que la cama le aburría mucho, que estaba cansada, se vistió y salió. ¿Y usted se lo permitió? Ay, pero es que no pude evitarlo, hijo. Mira, yo traté de disuadirla, todo esto, pero ya sabes cómo es, porque a ella no la gobierna nadie. Claro, naturalmente se ha criado como hija única, muy malcriada, y ahora como está, entonces, pues, está peor, está más consentida, pobrecita. Además, le ha ido muy mal. ¿Y dónde fue? Dice que quizás a despejarse un poco, ¿qué sé yo? Ah, mira, aquí está. Mira, tu marido acaba de llegar y no le ha hecho ninguna gracia que haya salido. Creo que va a regañarte, ¿eh? ¿Cómo sigues? Bien. ¿Y esa locura, Marión? ¿El levantarte de la cama, vestirte e irte sola para la calle?
Mira, Marión, eso fue por algo. Eso no fue gratuito. Yo te conozco, Marión. ¿Dónde estabas? ¿A quién fuiste a ver? ¿Qué es lo que pasa? Siéntate ahí. Tráeme dos cafés, por favor. Bueno, quiero que usted me explique. Y yo también tengo ciertas cosas que decirle. Caramba, usted me va a disculpar, Berta, pero... esas son cosas que no me incumben a mí. Yo tengo que tener mucha discreción. Bueno, yo sé que está involucrado en algo que no tiene nada que ver con su trabajo como contralor aquí en Casa Victoria. A mi parecer es algo bastante feo y pienso que ha debido negarse a eso. Bueno, pero es que yo, sinceramente, yo... Sé que está sirviendo como intermediario a una agencia de detectives, siguiendo y vigilando a estas dos muchachas, Cristal y su amiga. Veo que ya se enteró, ¿no? Pues sí, es cierto. Vean, perdón, con permiso. Sí, sí. Señorita. Pues sí. ¿Algo más? No, 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 gracias. Okay, gracias. Hasta luego. Es cierto. Qué bonito, Marcos. Enseñarse contra esas dos muchachas, impidiéndoles que trabajen. Esas son órdenes de la señora, ¿verdad? Ah, y usted las obedece ciegamente. Yo soy su fiel servidor. Ay, pero ¿hasta dónde puede serle incondicional a Victoria, Marcos? Hasta cometer un abuso como ese. Mira, Berta, yo ni discuto ni juzgo las decisiones de Victoria. Las cumplo. Pero es una injusticia. Victoria está obcecada y nosotros como su amigo debemos de tratar de hacerla entrar en razón. Yo soy más que amigo de Victoria. Ay, sí, el perro fiel que se le echa a los pies y que le mueve la cola. Ah, no me ofende con eso. Ay, es una lealtad equivocada. Es amor, Berta. Pero es que yo pienso que no... Ojalá todos la amaran como la amo yo. Ojalá...